¿Necesario ocupar tanto tiempo en las reuniones? ¿Es acaso la reunionitis la segunda pandemia en las organizaciones? Hola, soy Cecilia Bosquiazo y hoy te hablaré acerca de la reunionitis. ¿Sabes cuánto tiempo perdemos en reuniones improductivas? El tiempo es el recurso más valioso porque no se recupera. Así que hoy te compartiré cuatro buenas prácticas para poder optimizar el tiempo en las reuniones. 1. Define el propósito de la reunión. Antes de convocar a una reunión de trabajo, es prioritario tener claridad acerca de para qué nos reunimos. ¿Qué esperamos conseguir al final de la reunión? Si respondemos esa pregunta, sabremos si es una reunión de carácter informativo, una para coordinar algún tema, para tomar alguna decisión o una reunión para socializar y sentirnos más cerca. 2. Luego de conocer la finalidad y propósito de la reunión, estaremos en condiciones de decidir quiénes participarán en la reunión. Para ello, será importante definir qué personas necesitan estar presentes, sea porque aportarán una opinión, una visión distinta del tema a tratar, conocen del tema o tendrán algún rol en los acuerdos. La presencia en las reuniones implica estar con todos nuestros sentidos y nuestra atención. 3. Llegó el momento de definir una agenda. La agenda se constituye en un acto de responsabilidad y de respeto a las personas que participan de una reunión. Recuerda que los temas a tratar en la agenda deben tener una finalidad, un tiempo y, en lo posible, una decisión o un acuerdo. Al agendar un tema, piensa si es de interés común para los participantes. Evita llevar a reuniones temas personales que pueden tratarse en otro espacio. 4. Establecer acuerdos al terminar una reunión. Ello genera compromiso de los participantes, pero además permite definir quiénes serán responsables de hacer las cosas y el tiempo en que debe realizarse. ¿Y tú, qué otra sugerencia nos das para evitar la reunionitis?